Allí tienen, amigos, las primeras imágenes de los duros e intensos combates que todavía están en Jersón. Ello, aquí estamos apuntando imágenes de la destrucción de varios tanques eslovenos, macedonios y de otras partes de la OTAN. Esto se trata de la 28 Brigada Mecanizada que fue emboscada por los paracaidistas de la Federación en la dirección de Berislav, y allí, una vez emboscados, bueno, perdieron prácticamente un batallón en pérdidas. No han podido avanzar algunos que otros kilómetros de avance en estos primeros escarceos de los combates de la contraofensiva que ha lanzado el régimen del títere para la conquista o la reconquista de Jersón. No han podido. La defensa férrea, las fortificaciones, las estrategias y las tácticas que le han colocado por delante la Federación ha hecho que efectivamente estos ataques caigan en fallidos, con pérdidas graves y grandes por parte de los soldados de la AFU. Aquí hay que decir que en esta parte de Kryvyi Rog, en la dirección de Berislav, donde cayeron varios de estos vehículos blindados, bueno, ellos trataron en varias columnas de quebrar la resistencia o de quebrar la línea del frente, pero se consiguieron con una férrea oposición. Le repelieron todos los ataques, y no solamente que fueron repelidos, sino que pasaron posteriormente a la ofensiva, claudicando todas las tareas en esta dirección de Berislav. El personal tuvo que huir y los pocos que se quedaron a combatir fueron emboscados y fueron liquidados, con no solamente con artillería, sino también con una presión por parte de los soldados paracaidistas, quienes les cayeron encima y no le dieron mayor facilidades para los combates. Así que sigue la lucha en estos asentamientos, en estas direcciones de Jersón. No podemos decir que hay avances o retrocesos, porque son muchos los ataques y son bastante la cantidad de efectivos que ha movido durante semanas el títere para tratar de llevarle este trofeo al abuelo, con miras a su contienda electoral de los días de noviembre. Vamos a dejar el video hasta aquí, esperando opiniones por todos ustedes. Muchas gracias, será hasta la próxima.